Tiene que ver precisamente con Andrea Legarreta, con Eric Rubin y con la mamá de Eric Rubin. Pues el cantante Eric Rubin es integrante de la banda Timbiriche. Pues obviamente preocupa a todos sus fanáticos luego de que se diera a conocer que su mamá se encontraba delicada de salud y pues una razón muy fuerte. Eh, la llevó a estar hospitalizada eh, hace unos días eri solicitó donadores de sangre tipo A, te acuerdas Giovannita cuando sí, estábamos sí. platicando eso para la señora Mira Milancesco, creo que es el nombre de ella que es su mamá y pidió a través de las redes sociales porque tienen bastantes seguidores claro está tanto él como la señora Andrea Legarreta sin embargo pues se desconocían más detalles del estado de salud de la señora mamá de eri Rubin Ahora, pues surgieron más detalles de la hospitalización de la mamá de Eric, de acuerdo con Andrea Legarreta, que trabaja obviamente en este programa mmm, hoy. Y cita que la mamá del cantante fue trasladada al Instituto Cardiovascular de Puebla, en el cual fue, le fue extirpado un pulmón luego de ser diagnosticada con un tumor. La presentadora, querido público, comentó que todo salió en su momento, salió bien. En la cirugía, incluso pues acudieron al hospital a echarle porras, a saludarla. Sin embargo, en la mañana de hoy, viernes 11 de octubre, querido público, la situación cambió totalmente. Trascendió que eh, Milancesco, la mamá de Eric, no solo está hospitalizada, sino que también está intubada en terapia intensiva. Cito lo siguiente, tal cual como lo dijo Andrea Legarreta. La mamá de. Eh, lo de Mayra fue un sustito, pero gracias a Dios todo salió bien. Tuvo una cirugía de pulmón en muy pocos días. Supimos que tenía un tumor. Le extirparon el pulmón completo. Pero la verdad es que ha respondido bien y está muy de, en muy buenas manos. Fue lo que dijo al principio cuando la operaron, querido público. Y. Eh, en, la, en el comunicado que dio en el programa del día de hoy, dice que esta mañana, en, de, de, después de la cirugía de pulmón de, de Mira, que fue muy delicada, ya que el tumor se encontraba eh, bastante grande, que era muy grande, y que por esta razón, pues la abuela de Mía Rubín está en el área de terapia intensiva, y que no obstante, esperan que sea despertada en los próximos días, con, bueno, con. Esperanzas que todo mejore, pero fue en ese momento eh, su vida cuarto a terapia intensiva intubada porque todo se descompensó. Está bastante delicada la mamá de el, pues el ex, la expareja de Andrea Legarreta, Eri Rubín. Tema fuerte, Joanita. Tema fuerte. Hasta el momento, Eri Rubín no ha posteado nada en sus redes sociales. Me parece, Fabini, en ese sentido, la, el apoyo que le está brindando incondicional Andrea, Regale, eh, Regale, eh, Andrea Legarreta a Eric Winkler, de verdad que me parece súper importante. Eso es su suegra, la mamá, es la abuelita de, de, de sus pequeñas. Y recordemos que Andrea Legarreta pasó hace un año eh, por la muerte también de su madre. Te imagínese este difícil momento que le trae para ella. Muy tremendo. Tener que ver a su, a su ex-suegra en este momento tan difícil. Así es, así es. Pues la situación generó muchísimo revuelo en redes sociales y hasta el momento pues el señor Eric Rubik no ha publicado nada, se encuentra trabajando todavía en Jesucristo, superestrella. Ahora cheque su, su Instagram, aquí está incluso lo vi ahí trabajando. Obviamente la gente cree que no pasa nada, ¿verdad? Pero como es el dicho, por dentro va su, su calvario, su procesión. Entonces ahí está la situación con el señor Eric Rubik. Aquí está incluso está la, el nuevo espectáculo que maneja el señor Eric. Una obra bastante bonita, una donde canta bonito. Todo hay que decirlo que tiene una muy buena voz. Pero mmm, lo que sí publicó la señora Andrea Legarreta hace poquito fueron unas muy a ver, muy bonitos recuerdos que algún fanático le regaló a la señora Andrea de Garreta, como una cajita de recuerdos para empacar ahí algunos dulcecitos, y se lo hicieron con las imágenes de la mamá mmm, Chabela, creo que se llama la mamá de, de, de Andrea de y preparándola para incluso con algunos, eh, a ver, mmm, animex, o cómo se dirá esto, diseños para el Día de los Muertos, y ahí están incluso tus recuerdos. De, que tiene eh, la mamá. Lo que pasa, Fabini, es que el Día de los Muertos se celebra, recordemos todos, en México es el 2 de noviembre, ya como que está juntando todo para este día en especial. Normalmente eh, todos los famosos y las personas también que pierden un ser querido, este día le hacen un altar muy lindo eh, en honor al, a ellos, a la persona que falleció. Así es. Muy, muy lamentable situación. El señor Eddie Rubin, hasta el momento, pues retomamos de nuevo la cuenta para no irnos muy allá. Pues la mamá del señor Eddie Rubin se encuentra en este momento hospitalizada, sí, en cuidados intensivos. Es la información que acaba de dar a conocer And Andrea Andr Legarreta, Andr Andr porque pues el tema de la cirugía se complicó, se complicó y pues esperemos que no tengan más, que no se va a dañar, a dañar la Navidad. Es que el problema es que está en terapia intensiva uh -huh. y la verdad está, está grave porque está entubada, Fabi. Entonces ahí es un punto donde de verdad que es bastante delicado lo que, ella está, lo que están viviendo ellos todos. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que sea notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.